Oportunidad de estar respirando. Agradecele por tener a tu lado a un ser amado. Agradecele por esos momentos tan alegres que podemos convivir con nuestros familiares, nuestros amigos. El día de hoy, esa es la felicidad. Hoy, el corazón lo tenemos alegre, amigos de Garzones. Hoy quiero pedirle a mis grandes amigos, Estruendo, un pedacito. Nuestra primera cámara, mirarles amigos, es un gusto por presentar a esta ganadería, ganaderos que nos apasionan. Si hay una buena queda, la miran y le aplauden al jinete y se le reconoce. Si derriba su ejemplar, mirarles amigos, simplemente dice suerte para la próxima. Hoy en Garzones, ¡huela! ¡Rancho la Canela! ¡Es la canela de los hermanos Mejía! ¡El aplauso! Es Marcos Mejía, el hombre, el que guía los destinos de esta gran ganadería. Y el próximo 8 de diciembre en Tehuacán, ¡ay, güey, con el fantasma! ¡Ay, esto me dio espanto, se me da miedo! Ok, mirarles, amigos, próximo sábado, 8 de diciembre, allá en Tehuacán, Puebla, con el fantasma. Ahí estará el Rancho La Canela enfrentando a los Pegasos de Oaxaca, el Rayito de San Antonio. Así que, antes que nada, deseando la mejor de las suertes. Dice, de todo el deporte. ¡Vamos, amigos, señoras, señores! ¡Vamos!
que valdrá la pena la espera. Por ahí estamos, Cotorra, recibiendo el dinero, recibiendo el cariño de su gente. Por ahí, rápido, por acá Cotorra, enfrente del cajón, enfrente del cajón. Ese es el compadre, ese de rojo, yo me lo... saludo, buenas noches, por favor. ¡Qué emocionó, güey! ¡Me emocionó! Por ahí, vamos a pedirle, por favor, pásale, compa. Pásale, pásale, por ahí está recibiendo. El cariño de su gente, y todavía tenemos más 500 de garzones. Este muchacho dijo, déjenmelo si no lo quieren. ¡Voy sobres! Así que ahí está más, ahí hay más. Por ahí, Cotorra, ahí está más. Mañana almuerzos con manteca, desgraciado. Ahora, eso es lo bueno. ¡Adelante, sube, adelante! Siempre en San Lorenzo, te olvidé. ¡Que se quede el niño amarillo!
asegure, que se vaya a los Toriles.